A la rodilla le dijo Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, se limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hola chicuelas, ¿cómo están? Bienvenidas. Como pueden ver, ya estoy limpiando mi recámara. Les había comentado en el videoblog anterior que iba a limpiar mi recámara después de que me fui a descansar un rato. Si se perdieron el videoblog y no saben de lo que estoy hablando, por aquí se los voy a dejar. Pero después ah, de que me descansé un rato, ya eran como a las 5 de la tarde aquí o 6 de la tarde, ya eran las 6, yo creo, chicas. Me descansé un ratito. Después de eso, lo que hice fue que me fui a bañar. Y para refrescarme un poco, y como pueden ver, todavía traía la, la toalla en la cabeza. Pero sí hice lo que me propuse. Eh, yo dije que tenía que limpiar mi cuarto, así fuera lo último que hiciera en el día, chicas. Y lo hice. Aquí, como les digo, ya eran las 6 de la tarde. Pero um, decidí levantarme y ponerme a limpiar mi recámara. Quería avanzarle al siguiente día porque sabía que iba a estar ocupada. Entonces ya era necesario hacer una limpieza profunda en mi recámara. Hacía unos días atrás les había grabado un video de limpieza profunda donde limpié algunas de las cosas, algunas de las áreas, perdón, de la casa. Y incluí mis baños. Entonces no sé si se recuerdan, pero ahí había lavado los baños. Entonces, por esa razón, no los van a ver aquí. No van a ver que limpie mi baño en esta limpieza profunda de mi cuarto. Porque el baño estaba bastante bien. Lo único que hice fue limpiar por la superficie. Pero um, solamente eso fue lo único que hice adentro del baño. Y también creo que mapeé, di, aspiré y uh, trapié la el piso, pero fue todo lo que hice, chicas. Aquí saqué la ropa que estaba en el piso. Aquí me acaba de bañar y no sé si se dieron cuenta, pero estaba escuchando la Biblia hablada. A mí me encanta escuchar la Biblia cuando me estoy bañando, cuando me estoy arreglando. Son los momentos que utilizo para aprovechar a, a, a escuchar mi Biblia hablada. Algunas veces miro algunos videos de YouTube y aquí, chicos, ¿a las que creen que pasó, ¿se dieron cuenta? Apenas iba a empezar a grabar porque iba a limpiar mi, mi mi espejo y que se termina la batería otra vez chicas y me empecé a reír porque esa es la segunda vez que se me termina la batería aquí en mi recámara la vez pasada también no sé si se, recuerda, no sé si se recuerdan pero les comenté que también se me había terminado la batería y a mí se me termina la batería porque solamente tengo una chicuela. Yo necesito comprar más, pero siempre se me pasa. Y pues, como yo grabo mucho, les grabo los videos, pues se me termina muy pronto la batería. Me empecé a reír porque me volvió a pasar otra vez pero nada, aquí ya lo que estaba haciendo es que estaba limpiando este espejo que, por cierto, lo vamos a cambiar. le vamos a dar un cambio a este espejo, chicas. este espejo lo tengo enfrente de mi cama. Eh, ese el espejo, ese lo tengo en la pared. creo que no lo habían visto antes. es la primera vez, creo que lo estoy limpiando enfrente de ustedes, o que lo estoy haciendo en un video. pero uh, les comentaba en el otro video, también en el video de video vlogs, que les dije que quería hacer unos cambios en mi recámara chicas eh, uh, es muy pequeña mi recámara no es tan grande yo creo que porque tengo el closet el walking closet y también tengo el baño adentro entonces por eso yo creo que las recámaras a veces son más pequeñas por esa razón aparte de eso chicas mi, mi cama es una king size es la cama mucho la más grande que hay este, ese espejo, no sé si se dan cuenta en la mera esquina chicas, pero todavía tiene el, el ticker o el precio de cuando lo compré, no se lo he quitado, pero ya se lo voy a quitar, se los prometo, ahí ni siquiera se lo quité tampoco, pero ya ahora que lo baje de ahí, el día que vayamos a, a hacer unos cambios aquí, ya se lo voy a quitar. Y pues nada, les decía que, um, que les contaba del cuarto que es pequeño y aparte porque les digo, que, les digo que la cama también es la cama más grande, la King Size? Y por eso es que tal vez se siente un poco más pequeño. Quería decirles también que, que a mi cama estaba de diferentes posiciones, la hemos movido de varias maneras, pero ahorita, así como la miran con la ventana atrás, es una de las, de las formas o de la posición que me ha gustado más. Así que aquí creo yo que se va a quedar ya por un tiempo indefinido. Y aquí como pueden ver ya estaba yo limpiando atrás de la cama, moví la cama, vean cuánto polvo había chicas, había bastante, bastante polvo, no solamente de atrás, pero abajo de la cama también, y eso es que yo limpio pues seguido, pero siempre el polvo se hace y no les pude grabar en la parte de abajo porque la verdad es que fue bien difícil grabar, como pueden darse cuenta ahí, el tamaño o oh, ahí es bien, bien reducido ahí en la parte de abajo donde está el el frame o la base de la cama es bastante reducido, entonces no se pudo grabar, pero sí limpié todo. Después de eso lo que hice fue que también terminé, de, ahí acababa de, de darle vacuum o de aspirar abajo de la cama y lo que hice fue que me seguí con la carpeta, aspirar la carpeta para sacarla afuera también para que se, se oriara un poco mientras yo terminaba de, de aspirar y también de, de, de mapear el piso. Y pues nada, quería decirles que pues quiero decorar, bueno, no decorar, más bien hacer como unos, un pequeño cambio, poner algunos detallitos aquí en la recámara. Yo casi nunca decoro aquí, creo que ya lo comenté en un video anterior, no me gusta mucho uh, decorar mi cuarto, por lo mismo de que siento que uh, mi cuarto lo, lo ocupo para descansar, chicas. Entonces cuando yo vengo a mi cuarto lo que quiero es descansar y uh, en mi cama. Lo que es encima de mi cama, casi nunca pongo nada de decoraciones ni nada de eso. Creo yo nunca van a ver que ponga pues muchos accesorios y cosas así, no creo. Pero siempre sí pongo almohadas decorativas. Pero uh, eso es lo que quería hacer en esta ocasión. Quiero cambiar ya de almohadas. Tengo un color azul en este momento, como un color azul rey de unas almohadas que me regalaron. Este y las quise utilizar para mi recámara. Me las regalaron nuevas. Entonces las, las tengo en mi recámara ahorita. Pero ya quiero quitarlas y cambiar otro color. Otro color, como un color más fuerte, más llamativo. No sé, que algo que, que contraste o que le dé, que combine con mi sábana. Mi sábana es blanca. Vean también atrás de mi, de mi cajonera como estaba lleno de polvo, chicas. Hasta un bloque para cargar mi teléfono estaba ahí todo eso limpié todo eso me fui traté de limpiar lo más que pude en, pues en el cuarto lo más que pude en profundidad porque como les digo pues quiero hacer unos pequeños cambios o poner algunos detallitos aquí en el cuarto y ya quería que estuviera limpio para cuando hagamos eso también necesito a mi esposo creo que tal vez le va a dar una manito de pintura fresca porque el color que tengo ahorita ya lo tengo por muchos años. Entonces creo que también ya necesita un colorcito. Un, 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 como una manito de, de pintura otra vez. Así que pues a lo mejor a, mi esposo me hace eso antes de que haga lo que tenga que hacer. ¿Qué voy a hacer? No sé, todavía estoy viendo. Anteriormente he tenido, tal vez algunas de ustedes se preguntarán, ¿por qué no tienes mesas de noche? Ya he tenido mesas de noche anteriormente, chicas. Pero yo siento que un día de, de repente yo dije, no, eso, eso es solamente mi manera de pensar. O sea, no es que así sea, chicas. Pero yo un día desperté y dije, ya no más mesas de, de noche. Siento que eso ya está pasado de moda, no más mesas de noche. Y las quité, chicas. Entonces yo la tenía la cama en otra posición cuando tenía la mesita de noche, pero... También la otra razón, porque fue cuando yo empecé a minimizar y a empezar a, a deshacerme de cosas, me di cuenta que para mí, eso es lo que, lo que a, hablo por mí, siento que cuando tengo mesas de centro, de centro, no, perdón, mesas de noche, acumulo muchas cosas en esas mesitas. Yo sé que sirven para poner la lámpara. Pero al mismo tiempo siento que, que acumulaba muchísimas cosas ahí que yo ni necesitaba. Yo sentí que estaban ocupando espacio aquí en mi cuarto, aparte espacio que yo no tenía, entonces mejor las saqué. Y así estoy bien feliz, chicas, como pueden ver, yo no tengo ahorita mesas de noche, pero no las necesito, de verdad. Mi lámpara la tengo en mi cajonera y cada vez que nos vamos a dormir, pues simplemente la apagamos y nos acostamos. No me hace falta la mesa de centro de, de noche. Si acaso la pongo va a ser por una opción o por, por para que ustedes vean o para darle a un toque diferente para si ustedes quieren ver, pero la verdad es que no me hace falta en lo absoluto la mesa de noche. Uh, ahora, en la, en la forma o la posición en que está la cama, sería muy difícil poner dos mesas de noche. En todo caso, solamente sería una en la esquina uh, de la derecha. Y si quisiera poner dos mesitas de noche, tendría que probablemente quitar esa puerta que están viendo en este momento, que es la puerta del closet. Esa puerta nunca se... Tierra. Siempre está abierta, chicas. Entonces, si se quita esa puerta, ahí hay suficiente espacio para poder poner una mesa de noche de lado y lado. Entonces, uh, no estoy tan segura de eso. La verdad, siento que también, si removemos esa, me esa puerta, siento que no se va a ver bien tampoco ya el closer. Uh, no sé, Son, tendría que considerar eso. Ya lo pensé, pero como siento que no me hace falta las mesitas de noche también por eso es que no estoy tan tan dándole fuerte a eso así que no sé igual y lo hago pero ya les comunico qué es lo que vamos a hacer aquí pero si sí quisiera por lo menos cambiar las um, unas almohadas decorativas creo que voy a darle un cambio a mi dresser, a mi cajonera, tal vez la lámpara de la cajonera, tal vez eso, no sé, y el espejo también, chicas. Sí, vamos a hacer un, un, unas cositas aquí, no sé qué, pero ya, ya lo vamos a hacer en, en las próximas, uh, los próximos días. Uh, Quiero decirles que bueno, tal vez para cuando vean este video yo ya estoy de regreso, pero voy a salir de vacaciones. Uh, me voy a ir de vacaciones otra vez. Vamos a salir unos días. Y este, pero no se preocupen, por eso les dejé grabado videos. A uh, los días que no voy a estar, ya les tengo sus videos listos para que ustedes no, no se pierdan o para que no se queden sin ningún video, chicas. Ah, entonces estaba pensando cuando regrese de vacaciones es que vamos a hacer eso y también vamos a decorar la sala. Tenemos mucho que decorar chicas, tenemos mucho trabajo pero poco a poco y todo a su tiempo. Así que no se me desesperen, ya todo va cayendo en su lugar gracias a Dios poco a poquito. Así que pues nada, yo espero que les haya gustado este video. Eh, ya así fue como terminé, como pudieron darse cuenta que ya ha salido la... Las sábanas, toda la colcha y todas las fundas de las almohadas. Entonces ya me puse a preparar la, la cama para tenerla limpia. Ya, ya me quería dormir en una cama limpia y fresca con olor a lemon verbena, chicas. Después de eso, lo que hago es que me gusta. Uh, a ponerle spray con un poquito de agua y, y aceite esencial me gusta poner el, el olor a, a lavanda en las almohadas especialmente y eso fue lo que hice ya casi al final no sé si lo grabé o no chicas pero uh, ya cada vez que limpio mi cama me gusta siempre sprayarle un poquito de, de aceite esencial y pues nada así fue como terminé mi día prácticamente ya para las 7-8 de la noche ya estaba casi terminando como pudieron ver este uh, todavía había luz pero aquí no anochece hasta las nueve de la noche chicas 9 9 y algo a veces está anocheciendo ya cuando mi esposo llegó y oscar llegó ya todo estaba limpio en mi cuarto y la verdad es que le avancé a esa tarde y me alegro mucho chicas porque se siente tan rico dormir en un cuarto li a limpio, oloroso y también con sábanas limpias, chicuelas. Pues nada, las voy a dejar y espero que les haya gustado este video, que se hayan motivado, que a cualquier hora del día que tengamos ganas y si no tenemos por la mañana, chicas, hagámoslo por la tarde, a la hora que nosotros queramos hacerlo, pero hagámoslo y este aprovechemos el tiempo, aprovechemos lo que podemos hacer hoy. Y este no dejarlo para mañana. Pues bueno, las voy a dejar. No sé por qué salió esta toma otra vez aquí. Pero oh, no sé si ya se las había puesto antes. Probablemente me equivoqué. Pero nada, aquí solamente estaba chequeando mis cortinas. Y les estoy, hice una toma ahí de afuera del patio, chicas. Pero las quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí. Si eres nueva, te gustan los videos de decoración, limpieza, organización. Suscríbete a este canal porque eso es lo que hacemos aquí. Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Pilar y pues nada, muchas gracias por estar aquí, no se olviden darle click a la campanita de notificación también para que no se pierdan ningún otro video y también si les gustó el video, regálenme un dedito arriba, chicos, la verdad es que me ayudan mucho y muchas gracias por quedarse conmigo. Coméntenme ahí abajo qué les pareció y pues nada, siempre disfruto sus comentarios también. Muchas gracias, las quiero mucho y nos vemos pronto. Bye bye.